nada, tomarlo con mucha tranquilidad, con mucha humildad, y bueno, dedicarlo a todo el pueblo arequipeño también. Siempre vienen a apoyarnos, las buenas y las malas, sabemos que siempre van a estar. Los arequipeños siempre hemos estado con esa fe de nuestro equipo rojinero. El cielo hemos tocado con nuestra rojinera. La tierra del Misti celebra. Orgullosos los leones rugen porque están en la semifinal de la Copa Sudamericana 2022. Un triunfo characato que nos permite soñar. Lo celebra todo el Perú, sin duda lo que ha logrado Melgar es extraordinario, ¿no? Y con todo el sentido de la palabra, incluso con cambio de técnico, cómo ha podido sostenerse, que sigan avanzando, de verdad ha sido súper para todos. ¡Camino! Uno de los protagonistas de esta gran hazaña conversó en exclusiva con la banda del Chino. Contento por ese momento. Nada, tomarlo con mucha tranquilidad, con mucha humildad, bueno, dedicarlo a todo el pueblo arequipeño también. Siempre vienen a apoyarnos, las buenas y las malas, sabemos que siempre van a estar. Partiu, bateu, é gol. O Melgar está clasificado. Ayer, la rojinegra se lució en Brasil, demostrando que no en vano se nace al pie de un volcán. Garra y lucha le sobran. Por ello, en los penales lograron vencer al favorito, Inter de Porto Alegre. Melgar es un equipo que tiene personalidad, pero que sobre todo es aterrizado. Entonces, tiene que aguantar, te aguanta el partido. Sabe lo que tiene que hacer, el libreto lo sabe bien. Y en este caso tenía que aguantar, lo llevó hasta la tanda de penales, a lo que ya habían practicado. Se notó también con Cáceres, segurísimo ahí, qué bestia. Y ya, pues, si le aguó la fiesta ahí a Brasil, a los 60.000, ¿eh? Sí. Vamos a hacer la entrevista cuando esté Melgar en la final, ¿eh? Vamos a hacerla. Ahorita. Equipo joven que arranca ilusión. Sí, un equipo joven que te da la opción también de aire de nuevas convocatorias, nuevas eliminatorias. El caso, por ejemplo, de Kenji también pateando ese penal con sus 18 años, primero en esa tanda para definir todo. Partiu, ele, Cabrera bateu, é gol, gol do Melgar, 1-0. Yo después de la definición de por penales me enteré que él había pedido patear primero. Es tema de confianza también. Tiene un futuro por delante y bueno, ojalá que siga así, como muchos jóvenes que también hay en el equipo. Lindo, lindo, la verdad. Agradecerles. Nos vamos paso a paso todavía, así que todo con mucha humildad y tranquilidad. La gente es parte importante del equipo. Nos apoyan en todo momento, entonces bueno, estas alegrías que le podemos dar también es parte de ellos. Es verdaderamente histórico, es válido de aplaudir, de resaltar también y de que todos los peruanos estemos pendientes de lo que va a pasar, ¿eh? El gran protagonista, el que se convirtió en el héroe de los characatos, fue Carlos Cáceres, quien atajó 3 penales. Estuve casi una hora más o menos aproximadamente viendo penales, pero eso de héroe, de figura, no me creo. Creo que la figura es todo el equipo, todo el grupo. Somos una familia y bueno, siempre trataremos de dar lo mejor de cada uno para el bien del grupo. Quiero mandar un saludo a mis hijos, los mayores que están ahí en Lima, Taira y Tiago. Los quiero mucho y bueno, ya pronto estaremos juntos. Ni qué decir de las celebraciones en Arequipa. Ayer por la noche fue un momento lleno de euforia y amor. Además, hay arequipeños que a lo lejos también inflan el pecho. Bueno, la verdad, como buena arequipeña, estoy muy contenta y orgullosa por este gran triunfo que nos regala nuestro equipo Melgar en víspera de nuestro aniversario de Arequipa. Nosotros aquí en las Chombas Arequipeñas ya estamos viviendo esta alegría. El triunfo ha caído como anillo al dedo, pues este lunes es el aniversario y ya hay excusa para que la fiesta no se detenga. Gran alegría para todo el pueblo arequipeño, un orgullo para Arequipa. Tanta alegría de fútbol. Arriba Melgar, entonces. Arriba Melgar. Desde ahora hasta el lunes, que es el día central de Arequipa. ¡Melgar, Arequipa! Los restaurantes se alistan para la magna celebración. Seco y volteado por Melgar, Arequipa. ¡Mmm! ¡Qué rico! Pasa la botella.
festejar mi Arequipa querida, que motivos sobran. Títulos como este merecen tirar la casa por la ventana. ¡Arequipa!